¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos muy contentas que estén nuevamente con nosotras. El día de ahora estaremos mostrándoles cómo trasplantar unos fiddle leaf fig o ficus lirata. Yo tengo un árbol y también tengo un arbusto y les voy a mostrar cómo las trasplanto y también les estaré dando unos tips de cómo yo hago para que mis plantas estén así de hermosas, cómo funciona el hecho de la luz, el agua, porque muchas veces las plantas nos intimidan y pensamos, ay no, yo ni tan siquiera lo intento, todas las plantas conmigo se mueren. Pero no es cuestión de constancia, es cuestión de saber qué es lo que la planta necesita para que crezca. Así que si quieres ver cómo lo trasplantamos y quieres escuchar los tips que te voy a dar, quédate con nosotras y comencemos. Esta es la tierra para macetas que yo utilizo, de verdad te la recomiendo. A mí me ha funcionado muy bien en todas mis plantas. Y estas son las dos que voy a estar trasplantando. Como te dije, tengo un árbol y tengo un arbusto. Este es el arbusto, ahí lleva hojitas nuevas que le están creciendo. Si ella está muy contenta, la planta de verdad no deja de echar hojitas nuevas. Y este es el árbol. Y si te das cuenta, son bien parecidas, pero a la misma vez son diferentes, porque el arbusto, la hoja es muchísimo más grande, pero es mucho más suave, y el árbol, la hoja es más pequeña y es mucho más dura. Así que estas son las dos diferencias. Estas son las macetas que yo compré, las compré en Marshalls, pero puedes conseguir macetas realmente en todo el lugar. Yo estaré utilizando la más alta para el árbol y la más ancha para el arbusto. Un tip muy importante es que siempre que compres macetas tienen que tener agujero en la parte de abajo, uno grande o varios pequeños, para que así siempre tenga salida de agua. Aquí estamos ya con Emily preparadas para empezar a echarle la tierra a nuestras macetas. Así que comience la diversión. Y mira, así es como se ve nuestra tierra. Ya cuando le hayas echado suficiente tierra, es hora de trasplantar nuestra ficus lirata. Vamos a estarla sacando y le vamos a mover un poquito la raíz para que ella se pueda expandir, para que pueda acostumbrarse de una manera más rápida a la nueva maceta. Y ya lo que haremos después es rellenar la parte de arriba y no la dejes completamente hasta arriba para que a la hora que eches agua, pues no se tenga que rebalsar. Y aquí está lo que les dije, si la dejas hasta arriba a la hora que le eches agua, siempre se te va a rebalsar. Así que es importante dejar una pequeña distancia entre arriba y la tierra. La ficus lirata requiere sol, pero no sol directo para que no se vayan a quemar las hojitas. Pero sí es muy importante que tenga sol para que así de esa manera crezca más rápido. Otra cosa muy importante con la ficus lirata es, claro, el agua. Es importante echarles agua. Yo a las mías les echo agua como cada 10 días o ya cuando está bastante sequita la superficie. Y si les echas mucha agua, la hoja se va a poner así. Así que es importante mantenerlas húmedas, pero no muy mojadas. Ahora vamos a trasplantar nuestra segunda ficus lirata. Esta, como te conté, esta no es un árbol, ella en sí es un arbusto. La diferencia también es que crece más como para los lados y tiene las hojas más grandes. Así que vamos a hacer lo mismo, le echamos tierra y luego rellenamos también en la parte de arriba, siempre recordándonos de dejar un pequeño espacio para la hora de echarle agua, pues que no se rebalse. Aquí está ya nuestra ficus lirata trasplantada, está lista para seguir creciendo con nueva tierra.
otro tip que te voy a dar es usar aceite de oliva. Yo utilizo aceite de oliva y papel toalla para limpiarle las hojitas. Y si pudiste ver en este video, yo no le había limpiado las hojitas como por 4 o 5 semanas. Para poderlo hacer en el video para que ustedes pudieran ver que se llenan de mucho polvo. Así que es importante mantener sus hojitas limpias e hidratadas. Y yo lo hago con aceite de oliva. A mí realmente me funciona muy bien. Como te repito, yo lo hago 2 veces al mes. Y así han quedado ya los Furolifix o Ficus lirata trasplantados, limpios y ya con agua, listos para seguir creciendo. Crecen mucho. Mi prima me regaló este árbol hace un año y medía un pie. Ahora está midiendo 4 pies ya. Y el más pequeño me lo regaló mi esposo y también estaba pequeño y ahora está muy, muy grande. Yo siento que le agregan un toque especial a mi hogar. Así que te invito a que tengas tus plantas, no tengas miedo. Anímate, solo sea un poco constante. Esperamos te haya gustado el video del día de hoy y pongas en práctica los tips que te he dado. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Chic Creation y nos vemos hasta la próxima.